es principio y conclusión de lo que ha sido, de lo nuevo en formación y por siempre así será. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos a esta primera celebración del año civil. También celebramos nosotros en la Iglesia la maternidad de la Virgen María, la Madre de Dios. Y antes de celebrar este día tan especial, preparémonos reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la salud de los enfermos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el consuelo del que sufre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que amas, Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado. Atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendiga.
Bendice al Señor nuestro Dios. La tierra dará su fruto. Nos bendice al Señor nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. La tierra dará su fruto, nos bendice Señor nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riegues el mundo con justicia, riegues los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra dará su fruto, nos bendice, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos no ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Como les decía al principio de esta Eucaristía, estamos celebrando la maternidad de María Santísima. La reconocemos como la Madre de Dios. Es un título muy antiguo, uno de los títulos más antiguos que se le da a Nuestra Señora, y es un título aprobado por la Iglesia.
Y ese título con la que celebramos a María hoy es un título que no habla tanto de ella, sino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando decimos que María es la Madre de Dios, estamos confesando que Jesús es Dios. Y eso está en el centro de nuestra fe cristiana. Muchos de los dogmas, podría decir que todos los dogmas que hablan sobre la Virgen, realmente están diseñados o nos enseñan algo acerca de Jesús. Y este título de María que escuchamos hoy es un título que nos expresa nuestra fe en que Jesús es Dios. Él es el Hijo de María, y si es Dios, entonces María es la Madre de Dios. ¿Pero qué significa eso para nosotros? Lo que escuchábamos en las lecturas hoy nos hace pensar que el hecho de que nuestro Dios haya decidido nacer en la historia, en el tiempo, de una mujer, nos conecta con Dios de una manera especial. Nuestro Dios no es un Dios extraño, no solamente es el creador del universo, aquel que mira desde afuera lo que ha hecho, las obras de sus manos, no. Nuestra fe en que Jesucristo se hizo carne en el seno de María implica que nuestro Dios también es nuestro hermano, que nuestro Dios es también uno de nosotros. Eso también nos habla de la dignidad que nosotros tenemos como persona. Si ve cómo nos damos cuenta que al confesar que María es la Madre de Dios, estamos reconociendo que cada ser humano está conectado con Dios de una manera especial. Que nuestra relación con Jesús, a pesar de que también es Dios, es también una relación de hermanos. ¿Y qué significa eso en nuestras vidas diarias? ¿Qué significa eso en la manera en que nosotros tratamos a las otras personas? Es mi invitación hoy. Hoy nosotros que somos devotos de María Santísima, nosotros que amamos a la Virgen, tenemos que reconocer que la manera de honrar su maternidad divina es reconocer que nosotros somos hechos del mismo barro que usó la segunda persona de la Trinidad para encarnarse, y que eso nos eleva nuestra dignidad. Cada ser humano es hermano de Jesucristo, y eso es la fe que nosotros profesamos. Así que les invito que cada vez que veamos a alguien, especialmente cuando nos enojamos con alguien, especialmente cuando estamos frustrados con alguien, recordemos la dignidad del otro, que son hijos de Dios, que todos somos imagen y semejanza de Dios, y que en Jesucristo todos somos hermanos, y que eso nos ayude a controlar nuestro temperamento, que nos ayude a guardar nuestra lengua cuando queremos hablar mal de otros. Ese principio de la maternidad de María, que María es la Madre de Dios, nos debe hacer pensar dos veces antes de tratar a nuestro hermano como si fuera un extraño o un enemigo. Nos debe hacer pensar que nosotros también estamos relacionados con ellos. Que Dios los bendiga. Ahora todos juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Con la ayuda e intercesión de la bienaventurada Virgen María, recurrimos al Señor para que derrame sus bendiciones sobre nosotros y sobre todos los hijos de Dios en el mundo entero. Señor, derrama tus bendiciones sobre la Iglesia, para que todo el pueblo de Dios crezca en fe y esperanza,
y para que haya unidad y colaboración entre los ministros sagrados y los laicos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, bendice a los sacerdotes, religiosos y misioneros, para que vivan más radicalmente el Evangelio y lo proclamen con ardor. También para que su corazón esté abierto a todos, para que se preocupen especialmente de los últimos y de los que no cuentan en la sociedad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, bendice a todos los padres y madres, para que sean amorosos y fieles, el uno para el otro, como tú eres fiel y tierno para con ellos, y que reflejen tu propio amor sobre sus hijos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, bendice a los niños y a los jóvenes, para que tengan padres que se preocupen de ellos, y que en el hogar y en la escuela aprendan a ser generosos y responsables, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, bendice a los que te buscan y a los que dudan, a los enfermos, huérfanos y viudas, a los tristes y afligidos, a todos los que tienen que llevar pesadas cargas en la vida. Dales esperanza. Haz que tu pueblo les muestre tu solidaridad y tu amor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, que este año sea para todos nosotros un año de gracia, de paz y de alegría, para que podamos afrontar el futuro con esperanza y vivamos en tu amor ahora y por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor bendiga de tus manos este sacrificio para la Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de la maternidad de la Virgen María, porque ella concibió a su Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Blaise, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como madre de tu Hijo y madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz año y una feliz solemnidad de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Pastores velan, ángeles le cantan.